Camino al Terror presenta. En este vídeo vamos a conocer a Charles Manson desde una perspectiva mucho más cercana, mucho más íntima. Nos detendremos en todos los aspectos de su vida personal, familiar y criminal, y trataremos de dar las claves del origen de uno de los sociópatas más intrigantes y destacados de la historia contemporánea. Comenzamos. Él es el epítome de la maldad pura y sin adulterar, el gurú de la mente maestra con la esvástica en la frente y la mirada salvaje y enloquecida en sus ojos. Fue responsable de uno de los crímenes más atroces de nuestro tiempo, controlando a sus secuaces como un titiritero. Esta semana vamos a descubrir la historia oculta e inquietante de Charles Manson. Charles Mills Manson nació el 12 de noviembre de 1934. Se ha especulado a lo largo de los años sobre quién era el padre biológico de Manson, pero todo hace indicar que fue el coronel Walker Henderson Scott Sr., un hombre mayor y casado que Kathleen Maddox había conocido en un salón de baile. Scott trabajaba intermitentemente en molinos locales, pero tenía reputación de estafador. Dejó que Maddox creyera que era un coronel del ejército, aunque coronel era simplemente su nombre de pila. Cuando Kathleen estaba embarazada de Charles, dijo que tenía asuntos que tratar en el ejército y nunca más regresó a su lado. Al parecer, él se casó con ella y se casó con la conciencia de que su esposa estaba embarazada de otro hombre. Kathleen era una adolescente promiscua que bebía demasiado y ganaba dinero para alimentar sus hábitos de vender su cuerpo. Ada Kathleen Maddox nació el 11 de enero de 1918 en Kentucky. La familia y los amigos la conocían por su segundo nombre, Kathleen, y era la más joven de 5 hermanos. Su padre era conductor de ferrocarril y ella llevaba un estilo de vida cómodo, promedio, de clase trabajadora, en un hogar muy religioso. Esto no fue lo mejor para Maddox, una muchacha de espíritu libre que se sabía que se escapaba y se divertía en contra de los deseos de su familia, junto con su hermano mayor Luther. «Creo que tenía una tendencia a ser un poco salvaje, como lo hacen los niños», admitió en una entrevista que concedió en 1971. Hubo mucha rebelión, como siempre ha habido con los jóvenes que crecieron bajo las reglas fundamentalistas de la iglesia. Pero la madre de Charlie, Kathleen, fue realmente la excepción, ya que se atrevía a peinarse, ponerse un vestido corto que dejaba los brazos al descubierto, lo que era solo un acto carnal, y salir a bailar. Los miembros de la familia contaron que Kathleen se fugó de su casa en Ashland, Kentucky, y que encontró trabajo como prostituta. Tenía 15 años cuando dio a luz en 1934 en el Hospital General de Cincinnati a su hijo Charles Manson. Sin embargo, según esa misma entrevista que Maddox concedió en 1971, ella nunca fue una prostituta, sino que había sido una niña tonta que dio a luz fuera del matrimonio. Su madre religiosa supuestamente la envió a Cincinnati para que tuviera al bebé. Fue allí donde conoció a William Manson y se casó con él en 1934, estando embarazada de 6 meses, para darle así un nombre propio a su hijo. Los registros de ese mismo año muestran que el nombre oficial que se le dio a su hijo en su certificado de nacimiento era en realidad sin nombre Maddox. Pero Maddox defendió esta decisión e insistió en que había querido esperar hasta que su madre pudiera encontrarse con ella en Cincinnati para poder nombrar al niño. Según los informes de los archivos del caso, la relación de Maddox con William Manson no duró mucho, y él estaba fuera de la vida de Charles antes de que Charles pudiera desarrollar algún recuerdo del hombre cuyo nombre tomó. Se divorciaron un año después y Maddox se mudó de regreso a Kentucky con su madre. Mientras tanto, el padre biológico de Charles Manson no estaba completamente fuera de escena. El coronel Walker Scott, a quien Maddox había conocido una de esas noches en que se escapó de la casa de su madre, aparentemente estuvo muy activo en la vida del joven Manson antes de su muerte por cáncer en 1954. Todas esas cosas que leíste sobre Charles sin saber quién era su padre, no es así. Scott solía venir a recoger a Charles y llevarlo a casa los fines de semana con su propio hijo. Simplemente lo amaba, contó Maddox. Pero Manson no parecía del todo inconsciente de quién era realmente su madre, al menos en sus últimos años. En su libro, Manson, en sus propias palabras, escribió sobre su madre que «Otros escritores han retratado a mamá como una puta adolescente. Debido a que resultó ser la madre de Charles Manson, la degradan. Prefiero pensar en ella como una niña de las flores en los años 30, 30 años adelantada a su tiempo».
Agregó que sus razones para irse de casa no eran diferentes de las de los niños que conoció en la década de los 60, que eligieron no tener hogar en lugar de atender las demandas de los padres, que solo veían las cosas como creían que debían verse. Kathleen era demasiado joven, inmadura e impredecible para proporcionar un entorno estable a un niño pequeño. Parecía no tener instinto maternal y dejaría que el niño se las arreglara solo mientras ella se marchaba con uno de sus clientes. Cuando era adulto, Charlie solía relatar que su madre estuvo una vez en un café y mientras estaba en sus rodillas, la camarera se ofreció a comprar al pequeño. El precio de venta de Kathleen era una jarra de cerveza y habiéndola consumido, simplemente salió y dejó a Charlie con la mujer. Según Charlie, su tío tardó 4 días en localizarlo y devolverlo a casa. Cuando Charlie tenía 6 años, Kathleen y la novia de su hermano, Julia, habían estado en la ciudad cuando conocieron a un hombre en un club que pensaban que tenía mucho dinero. Las mujeres llamaron a Luther, quien les dijo que llevaran al hombre a una estación de servicio donde estaría esperando. Apareció Luther, que tenía en su poder una botella de ketchup llena de sal. La clavó en la espalda del tipo y le dijo: «Esto es un arma, te tengo cubierto, dame tu dinero». Pero el hombre se dio cuenta de que no era un arma real y comenzó a desafiar a Luther, quien le rompió la botella en la cabeza y le robó antes de irse en su auto también robado. Un artículo de 1939 en el Charleston Daily Mail se referiría al crimen como «el atraco de la botella de ketchup». El artículo afirmaba que al hombre le robaron $35 y lo dejaron inconsciente. Kathleen fue sentenciada a 5 años tras las rejas por el robo y su hermano recibió una sentencia de 10 años que cumpliría en la prisión de Moundsville. Mientras cumplían su condena en la prisión estatal, Charles vivía con su abuela, el tío Bill y la tía Glenna en McMahon, West Virginia. Este entorno era muy diferente a todo lo que Charlie había conocido anteriormente. Su tía, a diferencia de su hermana, era reglamentada y disciplinada. Era también estrictamente religiosa. Su esposo Bill era aún más ferviente en su fe que su esposa, un estricto disciplinario que consideraba a Charlie un marica. Charles Manson también tuvo dificultades en la escuela cuando era niño, según quienes le conocieron. Lo colocaron en el salón de clases de una maestra de primer grado con una notoria reputación de ser mezquina. Situó a los niños juntos, según consideraba su nivel intelectual, los tontos y los niños inteligentes y los que estaban en el medio, y Charles fue colocado en la parte de atrás del salón. Después del primer día de clases, Charles llegó a casa sollozando, pero no encontró ninguna señal de empatía por parte de su tío, que estaba horrorizado de que el niño llorara. Le parecía un acto de débiles y nenazas. Como castigo, la prima de Charles, Joan, recuerda que su padre eligió un vestido de su armario y obligó a Manson a usarlo en la escuela poco después. Además de todo esto, Charles se vio obligado a visitar a su madre en prisión y nunca pudo abrazarla. Solo podía verla a través de un vidrio grueso y ella se sentaba enfrente, siempre rodeada de otros criminales más serios como violadores y asesinos. Las visitas fueron traumáticas para Charles, pero su tío Bill insistió en que continuara haciéndolas para fortalecer su carácter. La infancia de Charles Manson pudo haber estado llena de traumas, pero también hubo signos inquietantes del hombre violento y manipulador en el que se convertiría. En el libro Manson, la vida y los tiempos de Charles Manson, Jeff Wing escribió que Charles, a menudo, reclutaba compañeros de clase crédulos, en su mayoría chicas, para atacar a otros estudiantes que no le agradaban. Después, les juraría a los maestros que sus seguidores solo estaban haciendo lo que querían, no se le podía responsabilizar por sus acciones. Como nadie pensaba que un niño de 6 años pudiera ser capaz de tal manipulación, Charlie solía salir impune mientras sus discípulos eran castigados. Wing también escribió en el libro sobre otro incidente cuando Charles tenía 7 años y estaba en casa con su prima Joan. Ella le dijo que fuera a jugar afuera mientras cambiaba la ropa de cama de la familia. Pero Charles pronto regresó con una hoz afilada como una navaja y la agitó en su cara. Más grande y más fuerte que su primo escuálido, ella lo apartó del camino y continuó metiendo las sábanas. Charlie saltó entre ella y la cama. Joan lo empujó fuera y cerró la mosquitera detrás de él. Pero Charles comenzó a cortar la mosquitera con la hoz, aterrorizando a su prima. Había una mirada loca en su rostro. Joan no tenía ninguna duda de que su primo la iba a matar. Había atravesado la pantalla de la mosquitera cuando Bill y Glenna Thomas llegaron. Charlie pronto se adaptó a este tipo de vida muy diferente,
y de hecho llegó a disfrutar de su nueva rutina reglamentada. Los dos años, entre los 6 y los 8, iban a ser los más estables de su joven vida. Pero luego, su madre fue liberada de la prisión e inmediatamente pasó de nuevo a su cuidado. Kathleen, por aquellos años, estaba más inestable que nunca. Prefería una vida de promiscuidad y abuso de alcohol a la domesticidad materna. A menudo, en problemas con la ley y sin dinero para comida y alojamiento, se movía constantemente por el medio oeste. A la edad de 9 años, Charlie abandonó la escuela. La vida pasajera que se vio obligado a vivir dio forma al tipo de niño en el que se convirtió. Se mantuvo para sí mismo, viviendo su vida a través de su imaginación, siempre muy observador. Asimilaba cosas y soñaba con un futuro libre de su madre, sin esperanza. También aprendió a convertirse en un ladrón consumado. A los 9 años, Charlie fue sorprendido robando y enviado a un reformatorio. 3 años después, fue capturado nuevamente. Esta vez fue enviado a la escuela para niños Gibault, en Tegot, Indiana. Antes de que se lo llevaran, Kathleen prometió visitarlo con frecuencia. Por supuesto, ella nunca lo hizo. Solo 10 meses después de su encarcelamiento, Charlie escapó. Robó en una tienda de comestibles para conseguir algo de dinero y cuando se acabó, robó otras cosas, incluida una bicicleta. Quedó atrapado en el acto de huir con la bicicleta y pronto se encontró nuevamente encerrado. Esta vez fue enviado a un centro juvenil de Indiana. Pero después de tan solo 2 días, robó algunos cortadores de alambre y se liberó, no solo a sí mismo, sino también a otros 30 niños. Esta vez, el joven delincuente fugitivo robó no una bicicleta, sino un automóvil. Pero el niño de 13 años apenas podía ver por encima del volante y fue detenido pocas horas después de su fuga. Cuando terminó en el tribunal de menores, se sorprendió al ver a su madre. Sin embargo, su ánimo se desvaneció cuando ella testificó que no lo acogería. Un sacerdote local, el reverendo George Powers, que trabajaba con jóvenes con problemas en el centro juvenil del condado de Marion, trató de ayudar al joven de 14 años, a quien veía como un niño perdido muy genuino. Powers hizo arreglos para que Manson cumpliera su tiempo en la ciudad de los chicos de Nebraska, regentada por el padre Edward Flanagan, que en ese momento se consideraba la mejor oportunidad para reformar a los jóvenes problemáticos. El juez, algo comprensivo, envió a Charlie a la ciudad de los chicos. Charles incluso fue capturado en una fotografía de noticias de un periódico local que lo mostraba ante el juez de menores del condado de Marion, Joseph Hoffman, con un titular que decía: "El sueño se hace realidad para un muchacho. Va a la ciudad de los chicos". Manson, descrito como un niño sin salida, le dijo al juez: "Creo que podría ser feliz trabajando con vacas y caballos". Pero la estancia aquí fue casi tan corta como su último encierro. Después de solo 4 días, se escapó con otro joven delincuente llamado Blackie Nelson. Robaron un automóvil que posteriormente chocaron. Aún así, se dirigieron a la casa del tío de Blackie, un veterano de la Segunda Guerra Mundial y una figura del inframundo que les dio a los jóvenes matones alojamiento y comida gratis a cambio de las ganancias de los robos a mano armada que les hizo cometer. Durante su tercer atraco, los dos niños fueron capturados. Esta vez, enviaron a Charlie a la escuela de chicos de Indiana, en Plainfield. Aquí, permaneció durante 3 años. Más tarde, Charlie afirmaría que su pequeña estatura lo llevó a ser violado y sodomizado constantemente por otros reclusos y por empleados de la escuela. También recordó que los guardias lo molestaban constantemente, que continuamente lo criticaban y lo golpeaban con correas de cuero y palos de madera. Una noche, después de ser violado en grupo por otros niños mayores, golpeó a uno de sus atacantes con una barra de hierro hasta casi el punto de morir mientras el niño dormía. Charlie luego colocó la barra debajo de la cama de uno de sus otros atacantes, implicándolo con éxito en el ataque. Charlie exhibió un rasgo que caracterizaría su personalidad como adulto. Contenía su ira por un tiempo, solo para que estallara en una orgía de violencia. Durante los 3 años que pasó en Plainfield, Charlie escapó no menos de 18 veces. Fue devuelto cada vez. En marzo de 1951, le aumentaron la pena y fue enviado a una institución de mínima seguridad, concretamente a la Escuela Nacional de Capacitación para Niños en Washington, D.C. Las cosas aquí eran muy diferentes de lo que Charlie había conocido en Plainfield. La instalación estaba bien gestionada, los niños eran tratados bien y se puso un enfoque genuino en la rehabilitación. A Charlie le gustaba estar aquí, pero no tenía interés en ser rehabilitado. Cumpliría su tiempo en la institución, pero luego volvería a la vida criminal, que era la única vida que conocía. Cuando tenía unos 15 años, Charlie recibió una evaluación psiquiátrica.
se le encontró agresivo, antisocial y analfabeto. Un asistente social informó que el niño estaba gravemente traumatizado desde un punto de vista emocional y necesitaba tratamiento psiquiátrico urgente. También se señaló que tenía una aptitud musical superior a lo normal. El 24 de octubre de 1951, Charlie fue trasladado al campo de honor Natural Bridge en Petersburg, Virginia. Tres meses después, pocas semanas antes de su audiencia de libertad condicional, sodomizó a otro recluso mientras sostenía una hoja de afeitar contra su cuello. Fue reclasificado como extremadamente peligroso y trasladado a una institución de alta seguridad más disciplinaria, el Reformatorio Federal en Petersburg, Virginia. Después de 7 meses en el Reformatorio Federal, Charlie había acumulado 8 violaciones importantes. Fue clasificado como desafiante homosexual, peligroso y seguro solo bajo supervisión, con tendencias agresivas. Hacia fines de 1952, fue enviado a una prisión de máxima seguridad por un periodo de 7 años, al cometer una falsificación, después de que Manson afirmó que intentó cobrar un cheque que dijo que ganó una partida de póker. Allí, para sorpresa de todos, se transformó en un preso modelo. Tomó lecciones de lectura y matemáticas y comenzó a trabajar en el departamento de mantenimiento de vehículos. El 1 de enero de 1954 se le otorgó un premio al servicio meritorio por sus logros escolares. Su aplicación en los estudios y su aparente cambio de actitud llevaron a que Charlie fuera puesto en libertad condicional el 8 de mayo de 1954. Fue puesto al cuidado de su tía y su tío, pero al cabo de un mes y con 19 años, volvió a vivir con su madre, que había sido liberada de prisión recientemente. 6 meses después de su liberación, Charlie se casó con una mesera llamada Rosalie Jean Willis. Poco tiempo después, nació su primer hijo, al que llamaron Charles Manson Jr. A mediados de los 50, se divorciaría para, posteriormente, casarse con Leona Rae Candy Stevens, una prostituta con quien tuvo un segundo hijo, Charles Luther Manson. Charlie tenía un trabajo serio de bajos ingresos, aumentando su salario robando autos. Usó uno de esos autos robados para trasladar a su esposa y su bebé a Los Ángeles. El coche había sido sacado de Ohio y las autoridades pudieron localizarlo. Charlie fue acusado de un delito federal por llevar el automóvil a través de las fronteras estatales. Recibió 5 años de libertad condicional, pero cuando no se presentó a una audiencia posterior, fue arrestado. Con su libertad condicional revocada, Charlie fue enviado un periodo de 3 años a la prisión de Terminal Island en San Pedro, California. Después de estar allí unos meses, le informaron que su esposa vivía con otro hombre. 2 años después, obtuvo una sentencia de divorcio. En septiembre de 1958, Charlie fue puesto en libertad condicional por 5 años. Ahora extendió su potencial de ingresos criminales al convertirse en un proxeneta. Tenía una chica de 16 años trabajando para él. Durante el año siguiente, deambuló por California y Nuevo México, cometió delitos y se presentó repetidamente ante la ley. En junio de 1960, huyó a Laredo, Texas, con una orden de arresto de California. Cuando una de sus chicas fue arrestada allí por prostitución, fue detenido y devuelto a Los Ángeles para enfrentar una sentencia de 10 años por cobrar un cheque del Tesoro falsificado. A la edad de 26 años, fue enviado a la penitenciaría de Estados Unidos en McNeil Island, Washington. Mientras cumplía su condena, aprendió a tocar la guitarra y se interesó por la cienciología. Durante su tiempo en McNeil Island, también se obsesionó con los Beatles. Charlie tenía una apreciación exagerada de su propio talento musical, afirmando que, con el respaldo y la formación adecuados, sería incluso más grande que los propios Beatles. Charlie se hizo amigo de un recluso llamado Alvin Karpis. Este ex enemigo público número uno era un ex miembro de la infame banda Ma Barker. Le enseñó a Charlie a tocar la guitarra. Esto alimentó aún más su obsesión musical. En 1966, el registro de la prisión de Charlie señaló que pasaba la mayor parte de su tiempo libre escribiendo canciones, acumulando 80 o 90 de ellas en un año. Karpis comentó sobre el Charlie que conoció en ese momento que se trataba de un maestro manipulador de otras personas. Las autoridades penitenciarias también notaron que tenía un tremendo impulso para llamar la atención sobre sí mismo. En junio de 1966, Charlie fue enviado una vez más a Terminal Island, esta vez en preparación para su liberación anticipada. Cuando llegó el día de la liberación, el 21 de marzo de 1967, había pasado más de la mitad de sus 32 años tras las rejas. Pidió a las autoridades que le dejaran permanecer en la cárcel,
pero le dijeron que tenía que irse. Y así fue que el vagabundo de metro y medio con la mirada penetrante y el don de la charla vagó por el distrito High Ashbury de San Francisco con $35 en el bolsillo y sin planes, salvo el deseo de triunfar en el negocio de la música. Charlie se mudó a un apartamento en Berkeley y ganó dinero mendigando. En poco tiempo, había conocido a una bibliotecaria asistente de 23 años de la Universidad de Berkeley, llamada Mary Brunner. Rápidamente se la ganó y se mudó a su apartamento. Brunner cayó bajo el hechizo de Charlie y él la convenció de ampliar la casa. A los pocos meses, 18 mujeres jóvenes vivían con ellos. Charlie introdujo a Mary y a las otras chicas en las drogas y en poco tiempo, Mary dejó su trabajo y se convirtió en una devota seguidora de Manson. La familia comenzaba a tomar forma. Con su séquito femenino y su guitarra, Charlie se fusionó perfectamente con la cultura hippie que entonces florecía en San Francisco. Refinó su papel como maestro espiritual, gurú y profeta, utilizando técnicas de control mental para que sus chicas hicieran lo que él quisiera. La mayoría de las chicas que reunió a su alrededor provenían de entornos problemáticos y sufrían inseguridades que las dejaban directamente abiertas a las manipulaciones de Charlie. Además de romper sus inhibiciones con técnicas de control mental, usó LSD y anfetaminas para controlar su harén en constante expansión. Después de unos 9 meses viviendo en San Francisco y sus alrededores, Charlie comenzó a desesperarse del lugar. Afirmó que se había vuelto demasiado invadido por afroamericanos y el crimen era desenfrenado. Por supuesto, la familia estaba poniendo su granito de arena para aumentar esas estadísticas de delincuencia. Robaron tarjetas de crédito y utilizaron dinero falso para obtener lo que necesitaban. También robaron un gran autobús amarillo y lo pintaron de negro. Charlie y sus seguidores empezaron a viajar en ese autobús por la costa de California hasta México y Texas, festejando y cometiendo más delitos. Después de 18 meses de viajes prolongados, finalmente se establecieron en Topanga Canyon, cerca de Los Ángeles, en una casa de 2 pisos. Fue aquí donde Charlie comenzó a reunir a algunos miembros masculinos para la familia. El primero fue un adolescente llamado Bobby Beausoleil, que se presentó una noche para una fiesta y luego se quedó como la mano derecha de Charlie. Bobby se había alojado con su profesor de música Gary Hinman, no lejos de la casa de los Manson. Bobby reclutó a una joven de 18 años, llamada Leslie Van Houten, para la familia en junio de 1968. Por esa época, Charlie y algunas de las chicas viajaron a Los Ángeles, donde se reunió con un ejecutivo discográfico en Universal Studios. El antiguo amigo de la cárcel, Phil Kaufman, había organizado la reunión. Esta fue la entrada de Charlie en la rica multitud de la Jet Set y utilizó todo su encanto para causar una buena impresión. Pronto, la familia se codeaba con los ricos y famosos en fiestas elegantes en Hollywood Hills. A finales de la primavera de 1968, el batería de los Beach Boys, Dennis Wilson, se alejaba de Malibu Beach cuando se encontró con 2 autoestopistas. Las chicas eran parte de la familia Manson y rápidamente acordaron regresar a su casa de Beverly Hills, en Sunset Boulevard, acompañadas de Wilson. Los 3 hicieron el amor esa tarde y luego Wilson se fue a una sesión de grabación, prometiendo regresar para continuar donde lo dejaron. Cuando Wilson regresó a casa en las primeras horas de la mañana siguiente, se sorprendió al ver que se estaba llevando a cabo una fiesta a gran escala. Fue recibido en el camino de entrada por un hombre bajo con una barba rala que se le acercó, se arrodilló y comenzó a besarle los pies. Las chicas que Dennis había conocido antes salieron corriendo y declararon: «Este es el tipo del que te estábamos hablando. Este es Charlie». Dentro de su casa, Wilson encontró a 12 mujeres más, la mayoría en topless, tiradas alrededor, fumando marihuana. Manson le dijo que todas las chicas estaban allí para el placer de Wilson. Wilson quedó impresionado con la influencia que Charlie tenía sobre las mujeres. Dio la bienvenida a la familia con los brazos abiertos y su casa se convirtió en el lugar habitual de las orgías orquestadas por Charlie. Wilson llamó a Manson el mago y comenzó a invitar amigos influyentes del mundo del espectáculo para que lo conocieran. Dennis también permitió que Charlie usara lo que quisiera, su Ferrari, su Rolls Royce y toda la comida, bebida y drogas que él o sus groupies quisieran. Finalmente, el manager de Wilson se cansó de la influencia y el gasto que Manson generaba sobre su cliente y Charlie y las chicas recibieron la orden de salir de la mansión. También se estaban difundiendo rumores de que los hijos de los ricos y famosos recibían drogas y tenían relaciones sexuales bajo la dirección de Charlie. De repente, la puerta al estilo de vida de la élite de Hollywood se cerró de golpe.
el plan de Charlie para su carrera musical también se cerró. Esto provocó una acumulación de celos, ira y rabia que inevitablemente encontrarían expresión en la violencia. Manson logró convencer al dueño de un antiguo plató de películas del oeste, el Rancho Spahn, en Chatswood, no lejos de Topanga Canyon, para que permitiera a la familia vivir en la propiedad abandonada. La familia ahora se mudó al rancho, robando y hurgando en la basura. Charlie comenzó a citar la Biblia a los miembros de la familia mientras se reunían alrededor de una fogata durante las noches. También interpretó canciones de los Beatles, explicando que la letra estaba dirigida a ellos. Estaba obsesionado con una canción, Helter Skelter, y les decía a sus seguidores que la canción imaginaba un apocalipsis provocado por una guerra racial de negros que mataban a blancos. Los negros ganarían, dijo, pero luego recurrirían a Manson para liderar el nuevo mundo. Para Charlie, sin embargo, la revolución estaba tardando demasiado. Quería que sucediera de inmediato. Comenzó a preparar a los miembros de la familia para una serie de acciones que precipitarían el levantamiento negro. El primer paso sería lanzar un álbum de música que contendría mensajes sutiles que fomentarían la revolución negra. El 18 de mayo de 1969, Terry Melcher, un productor que Charlie había conocido a través de Dennis Wilson, llegó al Rancho Spahn para escuchar a Charlie y las chicas cantar. Melcher hizo promesas, pero nunca las cumplió. El 25 de julio de 1969, Charlie ordenó a su mano derecha, Bobby Bosoleil, y a dos mujeres de la familia, ir a la casa de Gary Hinman, el profesor de música con quien Bobby solía vivir. Manson había oído que Hinman había heredado $20,000 y los quería. Hinman se negó a entregar el dinero. Charlie fue llamado y pronto llegó. Después de gritarle a Hinman, Charlie sacó una espada y le cortó una oreja. Luego se fue, dando instrucciones para obtener el dinero o matar a Hinman. Después de 3 días, Bobby mató a puñaladas a su antiguo maestro. Antes de irse, él y las chicas escribieron las palabras «cerdito político» en la pared, junto con una pata de pantera en rojo, para echarle la culpa al movimiento Pantera Negra. Bobby Bosoleil fue arrestado por el asesinato el 6 de agosto de 1969, tras ser sorprendido conduciendo el auto de Hinman. Manson ahora estaba listo para vengarse de Terry Melcher, el productor discográfico que lo había defraudado. En la noche del 8 de agosto, dirigió a sus seguidores, Tex Watson, Linda Kasabian, Susan Atkins y Patricia Krenwinkel, a la casa donde creía que Melcher vivía, con instrucciones de destruir totalmente a todos en ella, haciéndolo lo más espantoso posible. La casa estaba ubicada en el 1050 de Celio Drive, pero Melcher ya no vivía allí. Ahora estaba ocupada por el famoso director Roman Polanski y su hermosa esposa embarazada de 8 meses, la actriz Sharon Tate. Esa noche, Polanski estaba en Europa en un proyecto cinematográfico. Su esposa estaba entreteniendo a los invitados en la propiedad, el peluquero Jay Sebring, el guionista Wojtek Frykowski y la heredera del Imperio del Café, Abigail Folger. Al llegar a la propiedad, alrededor de la medianoche, Watson se subió a un poste telefónico cerca de la puerta y cortó la línea. Luego, se dirigió en automóvil al pie de una colina que conducía a la casa y el equipo asesino se acercó para encontrar a las víctimas. Watson pensó que la puerta podría estar electrificada, por lo que él y las chicas treparon por un terraplén lleno de maleza para llegar al terreno. Watson ordenó a las mujeres que se tumbaran en los arbustos, se acercó al vehículo estacionado en la entrada de la casa y apuntó con su rifle calibre 22 al conductor, Steven Parent, de 18 años. Watson primero lo cortó con un cuchillo y posteriormente le disparó 4 veces en el pecho. Watson luego ordenó a Linda Kasabian que vigilara junto a la puerta. Luego él y las otras 2 mujeres se dirigieron a la casa. Los ocupantes se reunieron rápidamente en el salón. Cuando Frykowski le preguntó quiénes eran, Watson respondió: «Soy el diablo y estoy aquí para hacer el trabajo del diablo». Luego ató por el cuello a Sharon Tate, que estaba muy embarazada, con una cuerda que había traído, y la ató a una viga. Cuando Sebring protestó por el trato brusco hacia Sharon, Watson le disparó y luego lo apuñaló 7 veces. Mientras tanto, Frykowski comenzó a luchar con Susan Atkins, quien lo apuñaló repetidamente en las piernas y el dorso. Aún así, Frykowski logró llegar a la puerta principal. Al ver esto, Watson corrió tras él. Se encontró con él en el porche y le rompió la cabeza con la culata del arma antes de dispararle 2 veces. Abigail Folger había logrado escapar al patio,
pero fue perseguida por Patricia Krenwinkel, quien la abordó y luego la apuñaló hasta la muerte. La única víctima que quedaba era ahora Sharon Tate. Mientras yacía en el suelo del salón con una cuerda alrededor del cuello, suplicó poder vivir lo suficiente para tener a su hijo. Pero sus súplicas fueron ignoradas y Watson o Atkins la apuñalaron repetidamente, incluso en el abdomen, hasta que tanto ella como su bebé por nacer murieron. Al recordar las instrucciones de Manson de dejar un letrero en las paredes, Atkins escribió la palabra cerdo con la sangre de Tate. Al día siguiente, la familia volvió a atacar. Esta vez, las víctimas fueron Leno y Rosemary LaBianca. Descontento con el desorden de los asesinatos de la noche anterior, esta vez fue Charlie con el grupo para mostrarles cómo se hacían las cosas. Se han estado dando diferentes relatos sobre los hechos exactos que sucedieron esa noche, pero lo que sí sabemos a ciencia cierta es que Manson estaba en la casa y orquestó el amarre de la pareja. Luego se fue con órdenes de que los mataran. Fueron rematados por Watson con una bayoneta cromada. Antes de salir, las palabras guerra, levántate, muerte a los cerdos y sanador Skelter estaban escritas con la sangre de las víctimas en las paredes y la puerta del frigorífico. Los asesinatos causaron un gran pánico en Hollywood. Ahora había presión por resolver lo antes posible los atroces crímenes. La policía no llegó a ninguna parte hasta que finalmente relacionaron el asesinato de Hinman con los asesinatos de Tate y LaBianca. Sabían que Bobby Bosoleil había vivido con un grupo de hippies en el rancho Span, por lo que decidieron visitar el rancho. La novia de Bobby le había dicho a la policía que Charlie Manson, el gurú hippie, había ordenado el asesinato de Hinman. Todavía no había evidencia alguna que vinculara al grupo con los asesinatos posteriores. Un par de meses después de los acontecimientos, 24 miembros de la familia Manson, incluido Charlie, fueron arrestados por cargos de incendio premeditado y hurto mayor. Susan Atkins también fue detenida y fue ella quien comenzó a alardear de sus crímenes. Presumió ante un compañero de celda de haber matado a Sharon Tate, dando un relato detallado e implicando a Charlie como el cerebro. Casi al mismo tiempo, la policía entrevistó a un miembro de la pandilla de motociclistas Straight Satans, que era un conocido de Manson. Les dijo que Manson se había estado jactando recientemente de haber asesinado a 5 personas. La primera prueba física fue una huella digital de Patricia Krenwinkel que se encontró en la puerta del dormitorio de Sharon Tate. Poco a poco, se fueron sumando otras pruebas físicas y la policía estaba preparada para enviar el caso a los tribunales. Manson y las 4 personas que habían cometido los asesinatos de Tate y LaBianca fueron declarados culpables y sentenciados a muerte. Sin embargo, estas sanciones nunca se impondrían. En 1972, la Corte Suprema de California declaró inconstitucional la ley estatal de pena de muerte. La sentencia de muerte de Manson fue conmutada por cadena perpetua. Charles Manson murió el 19 de noviembre de 2017 de un paro cardíaco, tras haber pasado casi 50 años tras las rejas por orquestar los crímenes que sacudieron al mundo en 1969. Tenía 83 años. De su madre, Kathleen, lo último que se supo fue a través de una entrevista que concedió en 1971, donde narró que había cumplido 5 años en su tercer matrimonio con su esposo, Gail Bower, tenía una hija de 9 años y vivía una vida tranquila con pocos amigos. Murió el 31 de julio de 1973 a los 55 años en Spokane, Washington. Espero que hayas disfrutado el contenido de este vídeo y que lo valores con tu suscripción al canal y con un like si te ha gustado. Si no ha sido así, trataré de convencerte en el próximo caso para que formes parte del club de los caminantes del terror.